Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a Cineforum Film. Hablemos de filming y hoy tenemos un peliculón. Hoy tenemos Amores Perros, una película mexicana de Iñárritu maravillosa, dura como ella sola y, bueno, una película brutal en todos los sentidos de la palabra. Y resulta que durante esta semana, o durante la semana pasada, mejor dicho, Mercé, nuestra compañera, se puso en contacto conmigo. Dijo, un momento, que yo conozco a alguien que puede ser interesante. Digo, ¿qué me cuentas, Mercé? Sí, yo conozco al director de casting de Amores Perros. Digo, ¿pero qué me estás contando, Mercé? Así que, Mercé, cuéntame, ¿a quién conoces? Bueno, yo conozco, tengo la suerte de conocer a Manuel Teil desde que éramos jovencitos y bueno, he de conocer su pasión por el cine. Él antes pues vivía en Barcelona, luego se marchó a México y ahí empezó, bueno, si no sé, Manuel, si me equivoco me corriges, ¿no? Pues su carrera como director de casting en la Universidad de México dando clases de cine. Y bueno, pues una de las primeras películas que recuerdo eran de Arturo Ripstein, que las podíamos ver aquí en el cine en Barcelona. Y luego pues un día me llamó, ay mira, Amores Perros, ¿no? Y bueno, la vi, creo que me la regaló en DVD, la comentamos y bueno, y me parecía pues que era una oportunidad porque él seguro pues que nos podía explicar o que nos podía iluminar algunos aspectos de la película o algunas anécdotas o algunas curiosidades. Y entonces, bueno, lo comenté y pensaba, bueno, en algún momento si se puede conectar o si se le puede hacer alguna pequeña entrevista. Y él, pues mira, ha accedido a participar y bueno, y todos contentos, me imagino. Bueno, contentísimos. Manuel, muy buenas tardes, muy buenos días allí. Sí, buenos días a todos, claro. Yo encantado, ya se lo dije a mi amiga Mercedes, que hemos compartido muchos cafés y croissants ensalmadas antes de que te pusieras a dieta permanente. Y claro, no hace falta que lo expliques todo. Sí que hace falta, Ay, sí, qué pesadas que son con estar a dieta hoy. Totalmente. Bueno, pues no sé, estoy aquí para que me pregunten. Yo claro. Soy así, de cuerpo presente y encantado. Es uno de mis mejores trabajos como director de casting. He trabajado en otras ocasiones con el señor Iñárritu. Y lo conozco perfectamente. Es una película durísima, estoy de acuerdo contigo. Recuerdo que la primera vez que me entrevisté con él, ay, yo siempre soy un poco imprudente a veces, corrijo. Y había leído el guión en ese momento. Bueno, ya estoy hablando, ya ves que... Sí, está fantástico. Bueno, el guión se llamaba Amores Perros. Lo leí en noviembre, diciembre de 1998, cuando estaba a punto de irme de vacaciones a Barcelona, estar con mi familia y recuperar a mis amigos de siempre. Me había gustado mucho el guión, pero se llamaba Perro Blanco, Perro Negro. Uh-huh. Ese es el título inicial. Me entrevisté con él, yo no conocía a Alejandro González Iñárritu, no había hecho ninguna película, no era nadie conocido todavía en el panorama cinematográfico en México, y ya ves, después está en el panorama internacional mundial. Y lo único que contaba como experiencia, él tenía un programa en la radio, era un mediometraje que había producido Televisa, la empresa de novelas, que se llamaba Detrás del Dinero, con Miguel Bosé, por cierto, y una actriz mexicana, Claudette Mallet. Leí el guión, me gustó muchísimo, me llamó la atención la electricidad del mismo, la violencia, la dureza y sobre todo la objetividad para plasmar lo que ningún otro director mexicano, excepto Arturo Ripstein, pero es desde otro prisma, desde otro punto de vista, también muy importante, la situación en un país como México, concretamente una ciudad tan violenta como el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, estamos hablando de hace 22 años. Recuerdo que le dije dos cosas. Me dijo Tita Lombardo, la productora ejecutiva, me ha recomendado mucho contigo. Yo acabo de terminar dos películas seguidas, El coronel lo tiene quien escriba, con Arturo Ripstein, y Un dulce olor a muerte, con Gabriel Retes, un director muy conocido aquí, solamente aquí. Y me iba de vacaciones. Yo tenía muy claro que esa película, sin haberme entrevistado previamente con este director, necesitaba nuevas caras, new faces, no los actores de siempre,
que otra colega mía se encargaba en todo momento de proponer, y eso ya resultaba un poco aburrido, ¿no? No estoy negando que fueran malos actores, simplemente que en el cine hay que variar en función de los personajes y buscar las caras adecuadas, no los actores famosos del momento, los actores populares, los actores comerciales o los actores que aparecen en las novelas con mayor rating de popularidad, que quede claro. Le dije, mira, Alejandro, yo no te conozco, te felicito por este guión. El guión lo escribió Guillermo Arriaga, que conste, es de Guillermo Arriaga, sí. No de él. Él fue el director y el productor también. Y es un guión fantástico. Solamente te quiero comentar, hacer hincapié en dos puntos muy importantes. Primero, creo que requerirías otro tipo de actores y actrices. Yo te he traído un precasting, por si acaso, porque no sabía muy bien primero cómo nos íbamos a caer, en qué mood nos íbamos a encontrar, si ambos habíamos entendido el mismo nivel del guión, tus requerimientos, tus exigencias, etcétera, etcétera. Entonces, cuando le mostré los actores y actrices que podrían estar, me los rechazó por completo. Me dijo, no quiero los actores de siempre, lo que yo había pensado antes. Y tú te vas a encargar de descubrir nuevas caras y traerme los rostros que yo requiero para este guión. Ok, pues entonces me voy a Barcelona, regreso y nos ponemos a trabajar. Y otra cosa, espero que toda esa violencia desarrollada hacia los perros sea totalmente ficticia y esté bajo control, porque soy totalmente defensor de los derechos de los animales y me aterra la violencia hacia los animales. Me importa un bledo entre los seres humanos porque son profunda y intrínsecamente violentos, pero no hacia los animales, que siempre son explotados por los horribles seres humanos. Hay excepciones, naturalmente, ¿no? Y así fue nuestro primer encuentro, y cuando regresé empezamos a trabajar, pero en 3 meses de sesiones de casting prácticamente diarias, me concentré únicamente en este proyecto. Era su ópera prima en largometraje. Nadie creíamos, te lo digo en serio, el éxito mundial que iba a tener esta película, por un lado, y dos, que iba a como se dice aquí en México, en el término cinematográfico, a romper, a generar un parteaguas en el antes del cine mexicano y después del cine mexicano, como así fue. Amores Perros sigue siendo la película mexicana más vista, la más popular, para mí la mejor, y han transcurrido 22 años, y te puedo asegurar, porque trabajo en el cine mexicano, independientemente de si he participado o no en ella, que no ha surgido todavía ninguna película del nivel de Amores Perros. Totalmente de acuerdo. Y te quería preguntar yo, de cara al casting de esta película, bueno, es que se me agolpan las preguntas y me vas a disculpar. No te disculpo, no me ofendes, no te voy a disculpar. ¿Cómo funciona el tema? Muy bien, yo tenía un montón de ideas porque desde que empecé a trabajar como asistente de casting con Claudia Baker, después ya me separé, me convertí en director de casting independiente, no me gustan las asociaciones, generalmente no terminan bien. A mí me gusta ir a mi aire y por libre, y tomar mis propias decisiones equivocadas o acertadas, no están de depender de otra opinión. Él me preguntó si conocía a Emilio Echevarría, que es el actor que interpreta al Chivo. Digo, naturalmente que conozco a Emilio Echevarría, es un actor que solamente trabaja en teatro, es un actor que siempre ha tenido una visión muy clara de lo que quiere y de lo que no quiere hacer, tenía un trabajo que le permitía tomarse ese tipo de decisiones, y lo había visto únicamente en una película de Jaime Humberto Hermosillo, un director que otrora fue interesante en el cine mexicano, sobre todo en la transición de los 70s y 80s, porque fue el primer director mexicano que presentaba personajes gays en sus películas. El cine mexicano hasta ese momento, bueno, como casi todo el cine, como explico en mis conferencias y en mis clases. Es curioso, desde que el cine empezó, siempre ha sido heterosexual. Dices, ah, sí, la vida no es heterosexual, la vida es sexual, punto. Y el cine, evidentemente Hollywood, se encargó de invisibilizar y silenciar gays, lesbianas y ahora todo lo demás, transgéneros, etcétera, 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 ¿no? Y Jaime Humberto Hermosillo, en un país tan sexista y machista como México, rompió esos moldes e incorporó en sus películas siempre personajes gays. Después trabajé con él, que por cierto no fue una relación demasiado interesante ni demasiado estimulante. No me pregunten porque ya se lo llevó el tiempo, ¿no? Pero también tengo un trabajo con él. Emilio Echevarría había hecho Intimidades en un cuarto de baño, una película que muy poca gente ha visto, de una familia disfuncional, como suele suceder, y de las relaciones ya mortecinas entre todos los miembros de esa familia. Me dirigí a él, le llamé por teléfono, le escribí el guión, lo que le contaba Mercedes, ¿no? A los 2 días me devuelve la llamada, me dice, Manuel, ya leí el guión, me parece fabuloso, sensacional, fantástico, lo quiero hacer, ¿cuándo, dónde? ¿Dónde firmo el contrato, con quién? Y no me importa el dinero que me van a pagar.
Digo, no, eso no lo comentes, porque si no te van a querer pagar menos, obviamente, ¿no? Yo soy cómplice contigo y no vamos a decir eso. Llamé a Alejandro González y le dije, mira, ya tenemos una buena noticia, Emilio quiere hacer el personaje, está fascinado por él, necesita urgentemente reunirse contigo, hacer un trabajo de mesa como buen actor de teatro, como debería ser, trabajo de mesa es fundamental, esencial, y generé una cita en mi estudio, nos juntamos los tres, los dejé luego ya solas, y a partir de ahí empecé con el resto del reparto, buscando en todas las escuelas de actuación, sobre todo en el CUT, el Centro Universitario de Teatro, que para mí es la mejor escuela que hay de teatro. Ahora he perdido un poco de calidad, pero hace 20 años, sin duda alguna, era la mejor escuela de teatro. Sí, acoto, perdona, que Emilio Echeverría es el que hace de indigente, ¿no? El que hace de el protagonista de el la Chivo, tercera. Sí, el Chivo, Chivo, sí, sí, un actor estupendo. Y con barba, bueno, con el pelo blanco. Y ya firmó el contrato, estaba muy contento Alejandro, y todo lo demás fue cayendo por sí solo, ¿no? Propuestas, reuniones, audiciones, callbacks, y así fue. Y prácticamente toda la banda de facinerosos, de malandros, de perdularios, de todos los que trafican con los perros, desde el hombre gordo maravilloso Gerardo Campbell. Curiosamente, ese actor que había hecho muchísimo teatro y era muy poco conocido en el cine, gracias o merced a mi propuesta, consiguió su gran papel, pero lamentablemente no pude ver la película porque antes del estreno falleció de una leucemia fulminante. Pero ahí queda ese maravilloso actor, Gerardo Campbell. Y yo te quería proponer dos nombres propios que salen en la película, sí, que son una es Goya Toledo, que es, vamos, a mí me parece que está maravillosa. Estupenda. Y el otro es Gael García Bernal, claro. Ay, es poco interesante lo de que me preguntes de Gael García Bernal. Gael García Bernal, yo ya lo conocía, no quiero hablar mucho de él, no me interesa demasiado, te voy a decir. Yo ya lo conocía desde hacía 2 años, porque cuando estaba trabajando con Arturo Ripstein en El Evangelio de las Maravillas, en 1997 lo propuse para el personaje del Chico Central. Entonces, él estaba terminando la carrera aquí y había hecho una solicitud para estudiar en Londres. Ese casting no lo hizo, y cuando lo propuse poco después me dijo, digo, mira, Manuel, me voy para otra película, me han aceptado en la Central School of Speech and Drama en Londres, entonces no voy a hacer el casting porque si me quedo no voy a poder cumplir con el compromiso. Era la primera vez que un actor estudiaba y accedía a esta prestigiosa escuela de actuación en Londres, Central School of Speech and Drama, donde han estudiado maravillosos actores y actrices del cine y teatro británicos. Cuando estábamos justamente en las audiciones de Amores Perros, yo le envié las escenas a Londres, él me las enviaba, las revisaba con el director y así le iba dando las indicaciones o directamente el director. La película se tuvo que rodar con las vacaciones 2 semanas que le daban a Gael García Bernal en Londres. No tenía más tiempo porque ya evidentemente son muy estrictos y no, si eran 2 semanas son 2 semanas. No eran 2 semanas y un día, 2 semanas, 2 semanas. Entonces, Alejandro, que creo que invirtió, que es algo inusual para un rodaje mexicano, 8 semanas para filmar Amores Perros, porque recuerden que eran 3 historias en una. ¿Okay? Y en todo ese tiempo, como la tensión correspondiente, porque siempre pueden pasar muchas cosas en un rodaje, ¿no? Y sobre todo con un director que conforme va trabajando, va aportando, como el caso de Alejandro, nuevas ideas, nuevas sugerencias, y lo va plasmando a nivel de imagen, ¿no? Por lo tanto, el rodaje se prolongó más de lo que estaba previsto y presupuestado. Pero con el caso de Gael, se filmaron esas 2 semanas, y fue pues maravilloso porque él hizo casting como todo el mundo, él lo conocía, habíamos visto algunas cosas con él, y así fue como Gael García Bernal, después repitió conmigo con Alfonso Cuarón y Tu Mamá También, son sus 2 mejores películas, sobre todo Amores Perros, y Tu Mamá También es una película que actualmente por parte de ellos dos no es interesante porque son ellos dos siempre igual, Diego Luna y Gael Bernal, igual, ¿no? Únicamente en Amores Perros, Gael con la dirección de Alejandro González Iñárritu, que añado, es uno de los grandes directores de actores que hay en el mundo. Es un gran director de actores, Alejandro. Que no todos los directores y directoras reúnen esta cualidad. Se preocupa más por la cámara, por la sombra, las tonterías. No, el director tiene que trabajar con los actores y dejar trabajar al resto del equipo. Evidentemente supervisándolo todo. Pero él es un gran director de actores, como Arturo Ripstein. Buenísimo. Y bueno, Y luego tienes a Goya Toledo, que es la otra que... Goya Toledo. Goya Toledo. Era una chica española el personaje.
¿de acuerdo? Me dije, ¿qué quieres con esto? Porque aquí españolas, pues no hay muchas actrices españolas que tengan o que reúnan las características del personaje, ¿no? Digo, bueno, preferiría que, bueno, probemos primero con actrices mexicanas que parezcan españolas. Y hay una actriz estupenda que es, en realidad es española, mexicana, italiana, Ana Chocchetti, que hizo el casting y edición, lo hizo muy bien. Sí, es de madre española y de padre italiano. Y nació en Madrid, pero vive aquí en México. Pero claro, es una sola opción y algo que también define a Alejandro González Iñárritu es que quiere ver siempre muchas opciones. Y sobre todo en una primera película, porque en una primera película, aunque el director no lo confiese, tiene un montón de inseguridades, sobre todo con respecto al reparto. Entonces, si confía en un director de casting como yo, que ya tenía mucha experiencia en el medio, evidentemente este director de casting le va a hacer las propuestas que yo considere las más requeridas, las más necesitadas, las más interesantes para cada personaje. Como así fue, siempre confío mucho en mi criterio. Por eso trabajamos luego otras 4 o 5 veces a continuación. Y después de probar a Ana Chocchetti y alguna otra... Ah, Claudette Mallet también, que había trabajado con ella en el mediometraje, pues quedamos que tenía que ser realmente una actriz española. Con lo cual los coproductores mexicanos temblaron porque pues, todo eso se traduce en el presupuesto. Y ya ves que los productores siempre piensan en el dinero, no en la calidad artística del proyecto y en los esfuerzos que requiere y que también hay que arriesgarse para conseguir lo que el director quiere. Y hay que apoyarlo en todo momento, sobre todo cuando tienes un guión del peso de Amores Perros. La vimos en una revista... a Goya Toledo, yo no la conocía previamente, entonces yo le propuse a otras actrices, contactamos, ay, no recuerdo con quién, si fue con ella directamente o con su representante, envió el casting, vino para acá, hizo otras pruebas y finalmente ella accedió a hacer el personaje de Valeria, no recuerdo ahora el momento, Valeria, y es un encanto porque en las reuniones que hizo previamente al rodaje en su casa, Alejandro González Iñárritu, conectamos muy bien, y años después Goya Toledo vino unos días a México, me llamó, fuimos a comer juntos y la propuse para una película que estaba trabajando aquí en México, pero pues evidentemente no alcanzaban económicamente, ya ves lo que te dije antes, el caché de Goya, ¿no? Pero tenemos muy bonita relación Goya y yo, de hecho estamos en WhatsApp y nos enviamos mensajes de vez en cuando y me parece que Goya Toledo, que era una actriz poco aprovechada en España, este es y sigue siendo uno de sus mejores papeles, sino casi te diría que el mejor como actriz dramática. Sí, vamos, estoy, y además un papel que para ella también tuvo que ser muy difícil, por falta de movilidad, por muchas cosas. Y además que rompe un poco eso de la mujer modelo y es como esa caída de la mujer modelo que ah, no, eso es maravilloso. Estoy seguro porque... que hay muchas actrices que no lo consentirían. Bueno, porque es que las modelos son un poco frívolas, ¿eh? Sí. Yo conozco muchas, porque como Alejandro González Iñárritu, antes de hacer el debut como director, él tenía aquí una casa productora, ahora no recuerdo su nombre, la casa productora. Bueno, pero dirigía muchísimos comerciales, pero me llamaba a mí porque él quería que le propusiera actores. Porque dije, hombre, Alejandro, yo modelos, ¿qué quieres que te diga? Llama a una agencia de modelos. Pero en alguna ocasión... hicimos el esfuerzo, el intento, ¿no? Y los modelos o las modelos, que son el típico modelo, modela, son muy bobos, de verdad. No tienen ningún tema de conversación. O sea, están tan enamorados de sí mismos que dices, bueno, pero lo tuyo es efímero, va a durar unos años. Luego, si no tienes una segunda carrera, como Harrison Ford, que era carpintero y dejó la carpintería para ser Star Wars, aunque me parece un actor muy antipático, por cierto, Harrison Ford, pues... eso te garantiza el futuro, ¿no? Pero en el caso de estos modelos, no, yo francamente no tengo ningún interés con ellos. No, luego pasa que cae el cartel. Ningún interés, no me interesan nada los modelos. Cae el cartel como... Y eso es muy interesante, ¿eh? Porque él le preguntó, ¿no? Digo, necesito que trabaje psicológicamente la caída de este personaje, porque hay esa escena maravillosa donde ella, cuando ya está postrada en esa silla de ruedas y retiran el cartel de Valeria en Chat, el perfume, delante de ella, que hay un primer plano de ella maravillosa llorando en silencio, que decir, ¿qué va a ser de mí? ¿No? Mi vida está completamente acabada, ya no sirvo, soy un objeto de usar y tirar. Esa escena es maravillosa en ella y yo la uso para mis clases de cine, los exámenes, en un bloque que llamo Miradas que Matan, donde he hecho una recopilación de miradas de actores y actrices maravillosas a lo largo de la historia del cine. E incluyo Goya Toledo en esa escena, en este bloque de Miradas que Matan, ¿no? Le costó mucho porque los papeles que había interpretado no tenían ese nivel
que requería psicológico y de búsqueda en sí misma, ¿no? Pero ahí están los resultados. Eso demuestra que en su primera película, Alejandro González Iñárritu, uno de sus mayores méritos no solamente es el control técnico de la película, el control argumental, sino toda la galería de actores que tiene, todos están, desde el primero hasta el último, espléndidos. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una cosa, Manuel. Si te parece bien, como tenemos aquí a toda esta gente que ha venido al Cineforum, les vamos a dar la opción de que te pregunten, de que comenten algo de la peli. Sí que Manuel se va a tener que ir en 45 minutillos. Entonces, 50 minutos, venga, va. 50, pero no más. Muchas gracias. No, de nada, encantado. Entonces sí que vamos a intentar ser breves, ¿vale? Quien quiera comentar algo, quien quiera preguntar algo, ya sabéis, levantáis la mano y adelante. Sé que Manuel puede imponer un poco por toda su experiencia. Pero qué va, si somos todos españoles. Por eso. Por favor. Somos todos españoles, así que vamos para allá. Caro. Venga, a ver, dime. Allá va Caro. Sí. A ver, yo he leído que tuvieron que contratar, o sea, que le robaron la cámara a ellos, gente del barrio, y que como aquello era un peligro, tenían contratado a gente, a los propios mafiosos de allí, del barrio, como seguridad, para que no le robasen. Y mi pregunta es, ¿utilizaste a alguna gente del barrio para el reparto? Sí, como Alejandro, en la historia de los dos hermanos, Marco Pérez, que también descubrí yo en la Casa del Teatro, el hermano que trabaja en un Oxxo, en un súper, ¿se acuerdan, no? Sí. Gael García Bernal y Vanessa Bauche, se filmó, no eran decorados, ni eran, él no quería utilizar los estudios Churubusco, quería recurrir como el neorrealismo italiano para el neorrealismo a la mexicana y filmar en colonias populares, donde es un poco complicado caminar por la noche tranquilamente. Efectivamente. Algo, qué bueno que haces esta pregunta, porque algo que quiero rescatar es que mi colega, el que se encargó de los extras, hizo también un estupendo trabajo. Eso es trabajo de mi colega, que se encargó de buscar los extras adecuados, no extras bonitos o con cara de nada, sino extras que requiriesen y que es gente que tú puedes encontrar en estas colonias populares, como puede ser la colonia Guerrero, la colonia, en fin, como muchísimas. Pero, sí, y evidentemente se tuvo que potenciar el nivel de seguridad para todo el rodaje, porque ahí en ese segmento de la historia se filmaron durante 2 semanas, día y noche, ¿no? Pero sí, sí, se utilizó gente real de las colonias. Muy bien. Muchas gracias, Caro. ¿Alguna pregunta más aquí presentes o qué os ha parecido la peli? Todo Mercedes lo que levantó la mano. Ah, Mercedes, por ahí. Sí. Voy para allá. Bueno, pero no, era porque por una curiosidad, porque a mí me pareció que había un cameo tuyo en la escena, ¿no? No sé si... Es que la verdad es que yo la vi en DVD, la vi en el cine y el otro día la vi de nuevo y bueno, no entendía nada porque el sonido era horrible. No, me pasa bastante con el cine mexicano, pero con esta película, bueno, es que no... Lo que pasa es que, bueno, la puedes seguir igualmente, ¿no? Pero sí, que estaba yo ahí esforzada para seguir los diálogos y tal y me pareció que había un cameo de tu voz. Sí, ¿sí o no? Siempre lo olvido. Interpreto al agente de Valeria. Eso. Cuando leí el guión, evidentemente es una voz en off, ¿no? Y yo no me preocupaba por eso. Pues pones una voz en off y ya está, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y un día, no sé si fue en una sesión de casting en el rodaje, me dice, ah, por cierto, Manuel, no me pidió, me ordenó. Bueno, de manera amable, ¿no? Quiero que tú hagas al agente de Valeria. Digo, así. ¿Y por qué? Ay, pues porque la gente es español y tú eres español. Entonces quiero, y además así haces otro cambio en la película, otra aportación artística. Me entregó el texto en esa conversación telefónica porque él ignora realmente la gravedad del accidente que ha tenido su representada. No, lo cual demuestra también la frivolidad y el egoísmo de los agentes que consideran a sus actores como objetos más que sujetos. Los agentes son insoportables, la mayoría. No, me caen fatal también. Bueno,
Y yo le hice una serie de correcciones, le dije a ver Alejandro, en España no se dice gorda así de cariño como se dice aquí en México. Si tú en España le dices a alguien, oye gorda, es porque está gorda o gordita, en diminutivo, porque en México se utilizan información para todos, siempre los diminutivos, gordita, todos en diminutivo, ¿ok? Eso sería otra cuestión. Bueno, dije, si tú dices a alguien gorda, es porque está tal, entonces hay que corregir. Un agente español no diría nunca, le diría cariño, corazón, pero no gorda. Entonces le hice una serie de correcciones leves. Fuimos a un estudio de grabación en Polanco con la supervisión de un técnico japonés, me acuerdo perfectamente, y estuvimos 35 minutos haciendo esa escena de doblaje. Sí, ya está. Pedí un taxi y me fui a mi casa. Bueno, me envié un taxi alejando de mi casa. Lo hice encantado de la vida, una pequeña colaboración. Sí, sí, es muy gozo. Buenísimo. Bueno, gracias, Mercé. Vamos con Auro. ¿Quién es Auro? Auro, bueno, yo soy aquí, desde Galicia. Aquí presente, desde Coruña, sí. Ah, hola. ¿Qué tal? Pues nada, gracias por la oportunidad de saber todo lo que nos está aportando y, bueno, pues se me ocurre así improvisar algo. Gael García Bernal me parece un actor estupendísimo, pero quisiera saber desde el punto de vista de casting, como que no da la imagen, la imagen física, de hermano de esa familia. Pues no sé cómo se han fijado en él o, bueno, como que... Hay que sacar... El prototipo físico no es, ¿no? A ver, yo entiendo lo que quieres preguntar. Recuerda que en la familia no hay padre, hay una ausencia de padre, ¿no? Solamente está la madre, una actriz maravillosa, por cierto, que quiero mencionarla y reivindicarla, Adriana Barraza, que es una actriz estupenda, que había trabajado en películas mías anteriormente por proposición mía, propuesta mía en la primera noche, en la segunda noche, en La Paloma de Marsella. Cuando se la presenté a Alejandro García Iñárritu, me dijo, me encanta, ¿no? Y después repitió con ella, cuando trabajamos en Babel, en el segmento que hice el Casting México, también contamos con ella, ¿no? Fue nominada al Oscar el Globo de Oro. Al no haber una presencia paterna y haber una madre, ellos de entrada podrían parecer que él no encajara. Pero lo que es interesante ahí, sobre todo rico en la Ciudad de México, es que en las colonias o en los suburbios más deteriorados puedes encontrar un tipo físico como este, que sucede en Los Olvidados de Luis Buñuel, si la han visto, que es una gran película, Palma de Oro en Cannes, donde el personaje de Alma Delia Fuentes, uno se pregunta, ¿pero cómo una chica tan mona está en un lugar tan espantoso como este? Sucede en todas las los extrarradios y colonias tan populares, donde de repente encuentras una pequeña perla en medio de un lodazal, ¿no? Eso es lo interesante a nivel de casting, lo que permite un mayor tapiz o tejido dramático a la hora de conformar rostros y caras que requería el director. Eso por un lado. Y segundo, a él le gustaba mucho, al director Gael García Bernal, y lo probó, como dije antes, repetidas veces, ¿no? Entonces es un poco complicado, más bien difícil, que cuando un director ya le gusta a alguien, hacerle cambiar de idea, ¿sabes? Sí. Si él lo quiere, lo quiere, pero demostró Gael García Bernal que hizo un gran trabajo superando... Sí. Superando, repito, ese hándicap que puede presentar a nivel físico de no encajar como tú mencionas en esa familia. Muy bien, muchas gracias, Auro. A vosotros. Vamos con Victoria, desde Cataluña. Creo que ¿quién es Barcelona? Victoria. Victoria, ahora se presenta por aquí. No. Hola, Victoria. Bueno, está muy bien que expliques todo esto porque enriquece la película. A mí la película me ha encantado, no la había visto, la verdad. Y no, yo te quería preguntar, ¿qué edad tenía el director? Porque dices que es la primera que hizo, ¿no? Sí, te lo digo ahora mismo. A ver, lo explico. Sí, ahora te lo digo. La película se filmó en 1999. Se estrenó en 2000, ¿no? Abril, mayo. Se estrenó en el 2000, pero el rodaje fue en el 99. Muy importante. Él debería tener, ahora te lo digo, él nació en 1963, cuenta, 1963 a 1999. Ahora tiene 59 años, pues quítale 20 años.
39. Sí, o sea, ya no era un jovencito. Bueno. Porque muchísimos directores empiezan desde los 20 y tantos años, generalmente, actores y actrices, ¿no? Esperó el tiempo necesario, el que requería, para sentirse lo suficientemente maduro y preparado, como demostró con creces, y presentar al mundo esta espléndida película. Sí, además con una apuesta... No he estado nunca en México, pero yo he dado clases y tenía muchos alumnos que fueron a México de Erasmus. Y sí, bueno, lo que me contaban era como terrorífico, ¿no? El nivel de violencia que había. ¿Es así o no? Eso sería para otro tema de conversación. Sí, eso sería. Bueno, sí, es una ciudad complicada. Ten en cuenta que son 20 millones, ¿no? ¿20 millones? 22 millones en una macro capital. Eso es un tema complicado. Pero, a ver, es como si tú en cualquier ciudad grande, Los Ángeles, París, te vas a lugares donde no debes ir, ¿no? Si tú te quedas en tu casa leyendo perfectamente a Iris Murdoch o viendo películas de Billy Wilder, no pasan esas cosas, ¿no? Entonces uno hace lo que tiene que hacer, se circunscribe a las zonas, pues las más adecuadas, y en la noche, pues como se dice aquí, que me encanta, finges demencia, o sea, la verdad... En todos estos años que llevo viviendo aquí, solo he tenido dos percances, un intento de asalto y un secuestro exprés en un taxi. Pero bueno, en 22 años esto no es nada grave. No, yo lo digo porque justifica un poco la cantidad de violencia que hay en la película. Sí, pero todo eso obedece a una cuestión social, política, de casi 90 años de priismo, un partido... según ellos, según él, democrático institucional, que ha sido una dictadura distinta a la de Franco, pero una dictadura durante casi 80 años, y eso ha mermado muchísimo las posibilidades de crecimiento, sobre todo para los sectores más pobres de la ciudad, ¿no? Hay muchísimos contrastes en la Ciudad de México que, por otro lado, la hacen también muy rica, ¿no? Hay que saber sobrellevar y nadar en una ciudad tan complicada como esta, ¿no? Que por otra parte a mí me permitió pues, convertirme en el director de casting que yo quería ser desde Barcelona. Y a mí pues, toda esta violencia no me ha impedido hacer lo que quería hacer, ¿no? Conseguir mis sueños, ¿no? Y trabajar con los grandes directores del cine mexicano como Arturo Ripstein y Alejandro González Iñárritu, por ejemplo. Mira, te cuento rápidamente, gracias Victoria, te cuento rápidamente una anécdota de cuando fui a verla yo al cine de estreno, que fui con un amigo y mi amigo acabó totalmente, bueno, se tuvo que salir totalmente mareado por el tema de la cámara, cómo va todo el rato esa sí, cámara nerviosa, ¿no? Que hace que el agobio en la película y como que nos inunda, ¿no? De ese agobio y de ese estrés que emana la película. Entonces, un poco también muy, muy atrevida esa forma de... Sí. De aguantar eso durante las 2 horas y media. Bueno, y te voy a decir algo. La película dura 3 horas, ¿eh? Al final, en el pase comercial, en la exhibición final comercial, el director le quitó media hora para que fuera un poco más comercial. Imagínate tú, falta media hora. Por eso muchos personajes, los que tenía secundarios, estupendos actores y actrices que recurrí de teatro, pues solo vieron el crédito, no se vieron en la pantalla, porque generalmente cuando tú amputas media hora de proyección, sacrificas a muchos personajes, ¿no? Sobre todo los pequeños. Pero eso que comentas me parece muy interesante, es una manera de hacer, pues como hicieron los directores maravillosos de la Nouvelle Vague, cámara en mano, rodaje en la calle, género documental, blanco y negro, aquí color, pero realmente Amores Perros pareciera un documental sobre la Ciudad de México en sus distintas manifestaciones y capas sociales. Eso es lo maravilloso. Y esa cinema verité, ese cinema verité y esa crispación en la cámara es una prolongación de la personalidad del director, porque él es crispado, nervioso, intenso, denso y quiere resultados. Así es. Fantástico. ¿Pa? Nos vamos ahora a un lugar idílico de la Comunidad Valenciana, en Alicante, a la Vall de la Gallinera, donde están Pepe Tono y Belén. Muy bien. A ver. Hola. Daros. Ahora van a comentarte. Hola. Hola. Manuel, a mí me interesa. Bueno, a mí me ha costado mucho ver la película por el tema de los perros. Claro. Quería preguntarte por ellos. Por un lado,
Me parece impresionante la relación del personaje de Emilio con los perros. Creo que transmite como que las emociones del personaje están vividas a través de los perros. Y bueno, quería preguntarte un poco eso, ¿cómo era la relación cómo se trabaja con ese tipo con perros y cómo trabajan los actores? Porque yo creo que cada personaje tiene su perro y como su reflejo en el perro y es que me ha impresionado mucho. Me costaba mirarlo, ahora, bueno, he leído y me has tranquilizado que dices que estaba controlado pero bueno, las emociones que a mí me han despertado los perros, reconozco que exceden casi las que la de las personas. Bueno, ese era otro de los propósitos que el guión tenía y que Alejandro González Iñárritu transmitió a nivel de la imagen, ¿no? Justamente tu comentario acertado de que cada uno de nosotros tenemos nuestro perro, o nuestro gato, o nuestro reptil, o nuestra mariposa, ¿no? Nuestra parte de bien y nuestra parte de mal, ¿no? La luz y la oscuridad. Había un entrenador de perros, como en Estados Unidos ya ves que eso lo trabajan muchísimo, ¿no? Un animal training. Pues aquí había un entrenador de perros que es el que se encargó antes del rodaje y durante el rodaje de entrenar y trabajar las 24 horas del día con los perros y con los actores. Pues evidentemente es un factor de plus que a uno le gustan los perros. Imagínate tú si algún actor, pues hay gente que tiene sinofobia, tiene inquietud o temor hacia los perros, como puede ser con los gatos, que me parece una completa estupidez, pero bueno, es igual. Ya cada cual, ¿no? Con sus neuras y manías y obsesiones. Así se trabajó, claro, eso generaba un clima potencial de violencia, porque ¿cómo controlas a un perro cuando tienes que sacar de él la parte más violenta y agresiva? En un contexto tan violento y agresivo como es la historia del segmento de esa explotación horrible, que es una denuncia también que hace el director, en la Ciudad de México, como en tantísimas ciudades que hacen explotando a los perros, como por ejemplo el enfrentamiento entre gallos, que me parece horripilante y tendría que estar totalmente censurado. Cualquier enfrentamiento que los hombres disfrutan entre el sufrimiento de los animales. La tauromaquia, por Dios, qué cosa tan medieval, ya que la quiten una vez, por favor, ¿qué es eso? Absurdo, ridículo y monstruoso, ¿no? Entonces, eso fue un trabajo poco reconocido, que bueno que tú lo preguntas, y que debería haber tenido un crédito mayor que tuvo él en lugar de en el roller final. No recuerdo el nombre de la persona, ¿no? Pero era un hombre muy afable porque yo lo conocí en la premiere que hubo aquí en la Ciudad de México. Y sí, me comentaba que fue un trabajo, pues, muy esforzado y muy tenso, ¿no? Donde sí, en alguna ocasión, algunos se lastimaron, incluso él salió lastimado, ¿no? Porque para poder controlar a los perros. Pero era algo necesario que necesitaba hacer el director a través del guión de Guillermo Arriaga, ¿no? Que es un guionista con el que después él continuó trabajando y luego se separaron, supongo que se habrán enterado, ese sería otro tema. Pero ellos la verdad es que trabajaban muy bien juntos, uno como guionista y otro como director. Pero yo después me separé de Guillermo Arriaga porque él tiene un instinto cazador, ¿no? Y entonces es algo que a mí eso no me gusta y me ha impedido seguir trabajando con él. Se le gusta la caza, yo detesto la caza. En fin, sería otro tema, ¿no? Pero eso fue lo que te puedo decir de la película, aunque todo terminó de manera victoriosa. Muy bien. Muchas gracias, Belén. Gracias. Bueno, la miradita del Rottweiler cuando acaba de matar a todos los perros y esa mirada de, es que soy así, es que... Claro. O me han hecho así, o me han hecho así. Sí, claro. Está en su naturaleza, ¿no? Eso merece un Oscar, esa miradita. Sí, y al final, ¿qué le queda? Matar a su perro, ¿no? Pues se va con él, ¿no? ¿A dónde? ¿Quién sabe, no? Ese final maravilloso de la película, incierto, ¿no? ¿Qué va a pasar con este hombre y con su perro? Que ha eliminado a sus perros, que le dan un sentido de la vida que ya no tenía. Bueno, y ha eliminado a su familia, como desapareció también su familia cuando él decidió irse a sus temas. Vamos con Regina, que también está en la Bahía de la Gallinera. Bueno, ahora está en Valencia, pero también es vecina de por allí. Así que, Regina. Okay. Hola, Manuel. Hola. Me han encantado las cosas que nos has contado, muy interesantes.
Precisamente yo quería preguntarte, como has dicho que la película inicialmente eran 3 horas y se cortó media hora, hay una escena en la película que queda un poquito colgada y quería saber precisamente a ver de dónde viene, que es cuando el chivo está en un cementerio y pone en una lápida, pone viuda de tal y es un nombre de mujer. Y él está visitando esa tumba, pero como en la película la relación amorosa la había tenido con la madre de su hija, que es la que aparece luego ahí, sí. ¿Esa muerta quién es? Nos queda ese misterio ahí que no sabemos, no te lo dice en ningún momento quién es esa persona que ha fallecido y a la que él va a visitar. Es que justamente como tú dices, él ya había tenido amores con la... Ahora no me acuerdo, con la hermana de su mujer, ¿no? Sí. Ah. Es la hermana de su mujer. Justamente a quien va a visitar es a su mujer que está muerta, ¿no? Y de la que se ha hecho la hermana cargo de esta chica, que era la hija del actor en la vida real. Bueno, hizo casting también la actriz, ¿eh? Bueno, tampoco hace nada, hace un momento. Y Lourdes Echeverría, ¿ok? Uh-huh. Y Rosa María Bianchi, que es una de las mejores actrices que hay en México, es justamente la que se acerca y le dice, haz el favor de irte aquí, no te queremos, ¿no? Porque bien, recuerda que él había sido un hombre muy importante, tuvo una crisis severa y se dedicó a ser un sicario, ¿no? Hasta que terminó orillado de la sociedad, perseguido y rechazado por todos, convirtiéndose en esta especie de homeless vagabundo que va cargando sus propias culpas, exacto, sus propios rencores, sus propios dolores. Y es una manera de estar apartado de una sociedad que también lo ha rechazado porque él durante un tiempo las estuvo agrediendo, ¿no? Su único refugio, su único confort, estos son todos esos perros que ha ido recogiendo, que es una manera también, un símbolo de sí mismo, ¿no? Necesita una redención y finalmente la encuentra cuando vemos que termina por eliminar esa imagen de pordiosero e irse finalmente con el único perro superviviente que equivale al símbolo de que él finalmente no deja de ser un superviviente, ¿no? Pero él va a visitar a su mujer a la tumba. Ese es su mujer que ha muerto. No sabemos de qué muere. Exacto, pero no sabemos de qué muere. Porque claro, al eliminar... yo tendría que volver a leer el guión porque lo tengo en mi estudio, ¿no? Pero ahí estaba explicado todo. Pero sí, por cuestiones de comerciales... Es que imagínate tú, una ópera prima de un director que ahora todo el mundo lo quiere, lo venera, lo adora, etcétera, etcétera, pero que no sabes qué va a pasar, es demasiado largo, 3 horas. Entonces, por imperativos comerciales, los otros productores le pidieron que quitara media hora. Pero es eso. Muy bien, muchas gracias, Regina. Bueno, ahí tiene que haber como mucha lucha, ¿no? Entre productor, director, quito, pongo... ¿Eso cómo se lleva? ¿Esas luchas internas o eso se nota en el rodaje? ¿Se nota...? Bueno, es que Alejandro González Iñárritu, ten en cuenta que él también es productor de la película, ¿eh? No solamente son nosotros dos, hay 2 créditos de productores. Él es, en realidad, el verdadero productor es él, porque cuando necesitó una semana más para filmar lo que fue incorporando, ese dinero lo puso él de su propio bolsillo. Así que los otros productores sí estaban un poco preocupados cuando surgió el tema de una actriz española que tenía que viajar de Madrid, Barcelona, donde fuere, pero española, porque encarecía los gastos de producción, ¿no? Hay que traer un avión, seguramente primera clase, porque le va a pedir el representante, poner en un hotel ad hoc, que tenga seguridad... porque creo que era la primera vez que venía a México Goya Toledo, ¿no? Entonces estaba un poco impactada por todo lo que le habían dicho, como comentó uno de ustedes, de la ciudad, de la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente salió todo de maravilla y la película pues sigue siendo éxito mundial, nominaciones, premios. Creo que tiene como alrededor de 70 premios esta película, Amores Perros, ¿no? Y recuerdo en la premiere en ¿cómo se llamaba el cine? En el Metropolitan, un cine de los de antes, ¿no? Como el Alcázar, Fantasia, un cine grande, enorme, como debe verse el cine. Fue maravilloso porque el director nos llamó a sus principales colaboradores, dirección de arte, casting, fotografía, guión, nos alabó a cada uno de nosotros. Yo me sentía muy emocionado. Cuando terminé la película me puse a llorar. Dije, ¿qué es esto? Jamás iba
imaginé que iba a haber semejante película. Una cosa es que tú lo leas, pero faltan las imágenes, aunque tú tengas los actores por aquí, por allá, y vayan cuadrando, entrando, saliendo, porque es un proceso de entradas y salidas constante, ¿no? Ningún actor renunció, porque algo que deben saber es que él es un director muy, muy, muy exigente. Por eso le salen las películas como le salen, ¿no? Creo que tienes que ser muy exigente y tener una gran personalidad y fortaleza para que la gente respete tus ideas y que estas se lleven a cabo, ¿no? Eso es lo que tenía que decir. Muy bien. Seguimos en Valencia. Viene ahora el torso más bonito del Cineforum, que es Cristian. Cristian, muy buenas. Hola, muy buenas. Ana Manuel, un placer tenerte por aquí. ¿Dónde estás, Cristian? No te veo. Ah, ok. Aquí, hola. Pues por ahí, el del torso, que dice aquel. nada, quería comentarte. Yo no había visto esta película hasta ayer. En su día me imponía bastante. Por dos motivos. Primero, la violencia contra los animales. Yo cada vez soy más sensible a todo tipo de violencia desde que fui papá y ahora todo me agobia más. Cuando veo violencia en la pantalla, pues me trastorno. Te entiendo perfectamente. Sí, además de eso, también cuando veo una película latinoamericana me gusta verla con subtítulos porque muchas veces me da la sensación de que me estoy perdiendo cosas y tengo un problema de audición y además, agradezco que haya subtítulos. Entonces, la he podido ver en Amazon Prime, que ahí sí que habían subtítulos y la he podido seguirla más de bien. Entonces, yo siempre he estado muy atento a todo lo que salía del tándem, porque para mí siempre ha sido un tándem, Arriaga y Iñárritu. Entonces, esta película no la había visto. Me gustaba mucho 21 gramos y Babel y tal. Y tengo que decir que esta película creo que es la mejor de todas las colaboraciones que hicieron entre ellos hasta que pues, terminó la relación que había entre ellos. Y me parece la película más redonda. Y lo que te quería preguntar es ¿hasta qué punto es de Arriaga esta película, este guión? ¿Y hasta qué punto colaboró Iñárritu en él? No sé si podrías contestar esta pregunta. Ay, ¿por qué? Naturalmente que puedo contestar. Ahora sí que hago uso de la libertad de expresión, que le guste bien, yo también, que vaya a terapia nocturna. No voy a... Lo puedo decir y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es la mejor película del binomio de Alejandro González Iñárritu, su guionista Guillermo Arriaga. Y es 100% guión de Guillermo Arriaga. Y algunas aportaciones leves, como he ido diciendo a lo largo de esta entrevista, de ideas que se le ocurrieron en su momento al director, como buen científico que está en su laboratorio, apasionado con los descubrimientos que está haciendo y necesita volver a probar, ¿no? Entonces, ahí sí es un guión realmente de él, de Guillermo Arriaga, con la colaboración en la dirección del director. Pero es tal cual, ¿eh? No, ahí todavía tenían muy buena relación, que continuó con 21 gramos, donde hice también una pequeña colaboración en el casting, dos personajes mexicanos, hasta Babel, que fue la escisión, me encanta cuando suceden estas cosas, por diferencias creativas, que queda muy bien y muy nice, está bien. Pues está bien, sucede, ¿no? Yo también por diferencias creativas he dejado proyectos porque no me iba a entender y entonces es muy complicado trabajar con alguien con el no te vas a entender. Entonces está muy bien decir que son diferencias creativas. Pero el guión es 100% de Guillermo Arriaga y creo que es el mejor guión que ha podido escribir también hasta la fecha este escritor. Posteriormente, director. Muy bien. Gracias, Cristian. Gracias. Ramón y Sol. Ok. Vamos con ellos. Hola, buenas tardes, Manuel. Hola. Hola. Muchas gracias por tus aportaciones que han sido muy interesantes. Yo quiero hablar sobre para que nos cuentes un poco el montaje de la película, porque yo la primera escena me parece una escena que no sé cuántas veces habrá tenido que ser rodada para que se consiga esa potencia que tiene inicial, son los 5 primeros minutos o 10 minutos, es bestial ya. Entonces, pues simplemente saber que si se tiene que rodar varias veces para que se consiga ese efecto o simplemente es ya en el momento del montaje cuando ya se configura una manera, pues, definitiva. Era eso lo que quería preguntar. Gracias. Encantado. ¿Te refieres al accidente, al choque? Sí. Ah,
Eso se filmó en la colonia Condesa, que es una colonia muy popular aquí en la Ciudad de México y que con los años se ha ido popularizando más porque está lleno de bares y restaurantes imbéciles, de que te sientas y por una copa, una espagueti te cobran $30, ya sabes. Estas tonterías de ahora en torno a la nouvelle cuisine es absurdo. Se filmó en la colonia Condesa. Se utilizaron 7 cámaras para hacer la escena del choque. Ajá. Porque Alejandro, en su obsesión como director, productor y que se encargó también del montaje, tenía que tener un control absoluto y desde todos los ángulos del choque. Porque eso generaba distintos puntos de vista y perspectivas de cada personaje. Desde los perseguidos a los perseguidores o a ella que... Tan mona dice, ay no, ya sabes que yo no sé ni hacer ni un huevo, le dice a su amante, voy a buscar una botella de vino, Richie, y se lleva a la pobre a Richie y en ese momento, plaf, le viene el bulldozer encima. Eso tardó 7 cámaras y se repitió 6 o 7 veces y tardó en esa, si no recuerdo mal, tardó en filmar esa secuencia una semana. Ajá. Claro. Todo quedó luego perfectamente engarzado en la edición o en el montaje final. Y otra cosita, alabar el papel del Chispas. ¿Te acuerdas el rubio? El rubio que tenía... De los lentes azules. Ese. Ese es un chico. Era impresionante. Ese es impresionante. Un chico. Hacía un gesto así con la cara, como así, sí. De lado, que daba terror. Humberto Bustos se llama. A ese chico, en mi búsqueda en la selección de actores, lo encontré en el CUT, esta escuela de actuación que mencioné al principio, junto a Gustavo Sánchez Parra, el del pelo platino, el jefe de la banda de los Perdularios. Es el que te digo yo, un actor que luego trabajó muchísimas veces conmigo en otras películas por audición, y es un chico que aparentemente tiene cara de matón de barrio, de cuarta, y es todo lo contrario, o sea, es un hombre encantador, muy tímido, realmente muy tímido, es muy malo en relaciones personales, así, de cara a ser más famoso a nivel de agentes y publicidades, pero ha hecho el papel de su vida, Gustavo Sánchez Parra, y el otro... También todos esos los encontré en el CUT. Fui a una sesión, lo hice muchas veces, y en esa sesión que estaban en clase de gimnasia, vi a 3 y dije, a ver, tú y tú, casting conmigo rápidamente. Aquí tienes las escenas, tal día, tal hora, venga, pam. Y así hicieron luego como 6 o 7 callbacks y cada uno quedó. Y Alejandro, porque cada uno podía entrar en otro personaje, ¿no? Pero él los asignó en los papeles correspondientes y creo que están cada uno estupendos. Fantásticos. Buenísimo. Sí. Muchas gracias. Gracias. Danuto. Desde Valladolid. Ah, ok. Sí, buenas tardes, Manuel. Gracias por contestar y aportarnos tu experiencia en esta película. A mí me ha parecido, pues sí, claro, una película dura, pero con un mensaje optimista al final, ¿no? Las dos primeras historias acaban mal, ¿no? Pero la tercera, pues, con la redención, ¿no? Con la búsqueda de una nueva vida, pues, facilitar también la de su hija, ¿no? Dejándole todo el dinero, bueno. La pregunta que te quería hacer es sobre el tema este omnipresente, ¿no? De la violencia. Y es al hilo de lo que has comentado antes, ¿no? De que cómo el país y su estructura política impide que la gente con menos recursos, se facilite la violencia, ¿no? Pero es que también aquí se ve en la gente que los tiene, ¿no? Porque en los empresarios, en el empresario que quiere matar a su socio porque le está robando, en vez de acudir a los tribunales, ¿no? Lo que sería en un país civilizado, entiendo, pues se lo quiere cargar directamente, ¿no? Entonces, intuyo que, no sé, tú desde tu experiencia de 20 años, que hay algo más, que ese país es que es violento porque, ¿no? Como Estados Unidos también, ¿no? Son países que tienen la violencia en la sangre, ¿no? Los genes. ¿O qué piensas? Bueno, primero, la historia de redención, pues es la única que termina bien, pero te voy a decir por qué.
porque él no tiene relaciones con nadie, el chivo. ¿Quién se va a relacionar con un señor que desde 20 kilómetros apesta? Es imposible. Solamente otra homeless u otro homeless, depende de los gustos, se podría acostar con él, ¿no? Él encuentra ese camino de redención porque está solo, porque finalmente ha tomado esa decisión de estar solo. Pero no es una película que dices, ah, y es alentadora en absoluto, porque las relaciones familiares son un infierno y las relaciones de pareja otro infierno. Nos lo deja muy claro el guionista y el director. Como suele ser, las relaciones familiares suelen ser bastante pesadas y difíciles de llevar a veces, muy farragosas, con todos esos órdenes internos de manipulaciones, chantajes, etcétera, etcétera. Y las relaciones de pareja, a la larga, tarde o temprano, terminan también en un propio infierno. Si no, lean a Iris Murdoch, una maravillosa escritora irlandesa que la adoro, donde justamente nos habla de lo difícil que resulta llevar una relación sana. Eso quería aclarar. Y lo segundo, el industrial que quiere eliminar a su medio hermano, recuerda que son medios hermanos, eran Rodrigo Murra y Jorge Salinas, que Jorge Salinas luego se convirtió en un famosísimo actor de novelas. Tiene mucho que ver con esa violencia inherente e intrínseca, ¿no? Tal vez porque lo más fácil es eliminar, contratando a un sicario, a la persona que te molesta porque está en tu camino y que tiene que muchísimo que ver con esa situación intrínseca de un país donde ha habido una revolución que costó muchísimas vidas y que además es un espejo reflejo porque es todo el continente norteamericano cuando Estados Unidos es una sociedad de las más violentas que ha habido, ¿no? Estados Unidos ha conseguido todo por las faldas o por los pantalones, a través de la fuerza, del expolio, de la invasión, del dominio y de la represión. Pero no podemos olvidar que Europa es un continente que toda su vida ha estado en guerras. Recordemos esto de Europa, la guerra de los 100 años, la guerra de tal, la guerra de cual. O sea, en realidad estamos hablando de que el ser humano es esencialmente violento. Uh-huh. Y que unos toman decisiones tan rápidas como, es muy común, aquí hace unos años... justamente por toda esta situación, no lo estoy justificando ni mucho menos, ¿no? Estoy intentando dar un matiz de aclaración, ¿no? Dada esa pobreza y esa situación de grandes contrastes entre ricos y pobres, tú en Morelos, que está a una hora y media de aquí, podías contratar a un sicario de 16 años pagándole 5.000 pesos, de 16 años, para que matara a quien quieras, a mi madre, a mi padre, a mi hermano, al vecino de enfrente, al alcalde, porque me molesta, lo que sea. Es algo terrible que se está intentando hacer de una manera extraordinaria con la nueva transformación, con ese presidente que le tocó una situación dificilísima de tantos años de PRI y PAN, como dije, de tanta corrupción e impunidad, poder intentar hacer un paréntesis y que la situación mejore, que es algo muy difícil, sí, porque es algo endémico, pero se está en ello, ¿no? Pero yo creo que es un reflejo de la sociedad en general, que es violenta. Muchas gracias, Danuto. Vamos con Elisa. Pues gracias, Manuel. De nada. En primer lugar, y es que me viene al pelo lo que estabas diciendo, porque esto pienso igual, sinceramente. Pienso que, a ver, que sí, que esta peli es muy impactante a nivel visual. Yo la adoro desde que la vi hace un montón de años y he estado en campaña para que se votara y habláramos de ella. Pero tienes razón, ¿eh? me ha hecho reflexionar ahora esto porque... Realmente a mí, la primera vez que la vi, me impresionó, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y esta vez también. Y además, me potencia más lo que realmente te quería comentar, que es un detalle, ¿no? Porque ya mis compañeros han hablado de muchas cosas. Que yo creo que la historia más perra que hay aquí es la de Valeria. Para mí. Yo no sé cómo lo veis vosotros. Es decir... estamos viendo, primero vemos la primera historia, vemos la historia de Valeria que desde el inicio tal, vemos al chivo, que para mí es la más amorosa de todas las historias, dentro de lo que hay, que estamos viendo violencia perruna, así claramente, desde el minuto cero. Entonces, aparte de que cuesta muchísimo ver esas imágenes porque son brutales, yo ya sabía que no eran reales, afortunadamente, pero aún así cuesta verlas, cuesta mucho. Pero tú ya sabes de dónde partes,
ya sabes de qué historia partes, de qué... Yo no he estado en México, no he estado en México, pero es, la película es tan buena que te sitúa. Entonces tú ya sabes dónde estás, sabes que estás en esta familia, que estás aquí con esta actriz modelo que tal, y te ves al chivo. Entonces, ¿por qué digo lo de Valeria? Porque ella empieza en esa entrevista tan feliz, es que Goya está fantástica para mí, está espectacular, de verdad. Y coincido también contigo en que yo sinceramente no me la tomé en serio hasta esta peli. Te lo digo de verdad, y creo que es una de sus mejores, por no decir también la mejor, porque es que está brutal. Es que la ves ahí, en plan superficial, qué tal, que está haciendo la entrevista, la pasa todo, además es redonda la película, porque te hila todo el momento del accidente, ¡ra! Y el perrico debajo del suelo. Es decir... ¿Dónde está ella? Ya no está en ninguna parte. Ya. Está escondida. Está debajo. ¿Por qué? Porque es que ya no, o sea, su existencia, desde el momento del accidente, la existencia de Valeria carece de sentido. Entonces se vuelve un monstruo. Es decir, la manera de comportarse es humana también. Por eso yo creo que es humano esa reacción. Humana esa reacción. Por eso yo creo también un poco amores perros. Es decir, sí que son perros, pero somos humanos, es decir, es como una mezcla de todo. A mí me interesa mucho esa historia, es casi la que más, aparte de la del chivo, que también me gusta mucho, pero es muy potente, yo creo, hay mucho ahí que escarbar. Gracias, Elisa. ¿Algo que añadir, Manuel, todo esto? Lopsi tiene la mano levantada. Sí, pues vamos a hablar con Lopsi. No, no sé. Y ya será la última pregunta, así que Lopsi, cierres tú esta tanda de preguntas. Buenas. Hola. 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 Bueno, creo que hemos tenido una grandísima suerte hoy con la presencia de Manuel, porque está siendo el, creo que el más interesante de todos los cineforums al que he asistido. Son unos cuantos. Claro, este ha sido una suerte bárbara y una oportunidad para todos para no solo desgranar y ver nuestra visión personal, sino entender cómo ha funcionado toda esa película, ¿no? Que para mí solamente tiene alabanzas. Es la mejor película que he visto en muchos años. No la he visto y no me lo perdono. No la había visto y no me lo perdono porque es lo mejor que he visto en muchísimos años. Me parecen tres historias entrelazadas muy inteligentemente. Me parece, está hecho, o sea, el guión es fabuloso, o sea, no podía dejar de ver la película en ningún momento porque es que te atrapaba la película, según avanzaba, me atrapaba la trama. Y entonces veía, anda, esto ahora tiene relación con la otra historia y tal. Pero a mí lo que me gustaría comentar es alabanzas al título de la obra. O sea, la película se llama Amores Perros. Me parece que es un juego de palabras, ¿vale? El juego de palabras que yo veo y que me parece maestral, vamos, de maestría, es los perros sabemos que son animales leales, fieles, y representan el amor incondicional, ¿verdad? Sí. Y, pero se utiliza en una sección negativa, perdona, en una sección negativa, no seas perro, o sea, se utiliza erróneamente, tiene una sección negativa, ¿no? Entonces, para mí eso de amores perros es amores perros en el sentido de lo que son la infidelidad, los desengaños amorosos, la frustración amorosa, en su lado negativo, pero por otro lado, amores perros como figura de la película, como protagonista de la película, representando el amor fiel de un perro, ¿no? Entonces, eso de amores perros me parece que está súper acertado para la película. No sé de quién es el título, quién lo encontró, pero me parece fabuloso. Es un juego de palabras. El guión, sí, totalmente. Y que yo tengo el original, después ya me entregaron el definitivo de Amores Perros, era Perro Blanco, Perro Negro, ¿no? Pero ambos guiones me gustan mucho, ¿no? Es una... El guión original era de Guillermo, pero el título al final lo sugirió Alejandro. ¿Por qué? Porque como acertadamente expresas, los perros, que yo también adoro, serían incapaces de hacer lo que hacen todos los seres humanos en los tres segmentos de la película, que los seres humanos se mueven independientemente del escalafón social, si son clase media, clase proletaria, clase media baja, clase alta,
todos se mueven por intereses muy propios y creados. La envidia, la codicia, la ambición, la lujuria, el odio, etcétera, etcétera, etcétera. Los celos. Entonces eso es algo sumamente interesante, ¿eh?, que tiene que ver en realidad con todas las películas que ha dirigido después Alejandro González Iñárritu, ¿no? Donde en ninguna de las que ha dirigido deja muy bien a los seres humanos, ¿no? Siempre los seres humanos se encargan de o de comportarse de una manera correcta, de erigirse y luego de destruirse, ¿no? Solo mezquindades, sí, ya. Claro, pero eso también lo habla maravillosamente Arturo Ripstein, con el que he trabajado en 8 maravillosas películas, ¿no? Siempre el ser humano lo muestra a raíz o a través de los guiones de su mujer, Paz Alicia García Diego, lo peor, lo más abyecto que pueda haber en un ser humano, ¿no? Uh-huh. Así es. Gracias, Lopsi. Bien, gracias. Bueno, la verdad es que la escena del perrito que se mete por dentro del parque, eso se convierte en una historia de terror, porque al final es una historia de terror de si ese perro va a acabar muerto por las ratas, va a acabar totalmente... Y vamos, hay una tensión ahí con el perrito y con las ratas y el ruido y dónde está el perro. Bueno, yo lo vería, analizaría la simbología, ¿no? Sí. De cuando ellos dos están bien, Valeria y su amante, pues todo funciona a las mil maravillas, ¿no? Pero cuando sucede algo, eso es muy interesante, cuando sucede algo, este percance tan grave como este accidente que la confina para siempre en una silla de ruedas con una pierna amputada, ahí se pone a prueba realmente si tú quieres a una persona o no. Aparte de la sexualidad que puedas tener hacia ella, porque evidentemente una situación así tiene que cambiar, ¿no? Pero ahí es donde es algo muy importante en la película, cuando el perro desaparece, es cuando desaparece toda esa magia que hay. Claro. Y Valeria, ¿no? Que cuesta finalmente cuando lo encuentran al pobre Richie y que no ha sido devorado por las ratas y vuelve con su dueña, porque realmente la dueña ahí demuestra que quien quiere de verdad, porque nunca lo va a traicionar, es Richie, es no todos los demás. Su amante va a volver tarde o temprano con Julieta, la esposa. El agente le ha dicho, ¿sabes qué? Deja del contrato en Chan, descansa, saludos, buen viaje, nos vemos. Así que le queda a ella únicamente su perro. Claro. Y además veo el parqué como una metáfora de su relación, como poco a poco se va destrozando, lo van destrozando ellos. Primero es ella que con su pie, creo que incluso que es con el pie que la pierna que la amputan, rompe el parqué, la primera eso de parqué. Y luego poco a poco van destrozando ellos el parqué, que es como van destrozando su relación. Totalmente. Y estoy harto de esto y es lo que pienso ya. Así se acabó. Es. Pues nada, bueno, tenemos una mano levantada más. Venga, así rápido que es Pepe Tono, imagino, y ya. Quieren repetir. Ahí, aquí sí, es de repetir, ya no. Sí, es. Así que, pues nada. Oh, no, que pregunte, no, ¿sí? No lo censuren. No, no censuren, es por ti. Realmente una cosa. ¿A alguien más ha recordado Vidas Cruzadas al ver esta película? También tiene un aire, claro. Ah, de Robert Altman. Sí. Shortcut, sí, sí. Pero bueno, ya ves que si lo miramos bien, no hay muchas diferencias en una sociedad de Los Ángeles, donde sucede la película, California, a Amores Perros en la Ciudad de México, ¿no? De hecho, todos los personajes prácticamente de Vidas Cruzadas se mueven también por situaciones fuertes, delicadas, y que los llevan a un abismo, ¿no? Hay de todo tipo de cosas en esa, desde violaciones, crímenes, enfrentamientos, odios, etcétera, etcétera. Creo que es de las mejores películas que ha dirigido Robert Altman. Un director bastante irregular, ¿eh? Desde mi punto de vista. Bueno, Regina también me recuerda una cosa más, perdona. Sí. Has dicho antes como que era, no sé si era la palabra, pero un cine muy realité. Sí. Sí. Entonces, el... Realité. El cinema verité. Cuando llega a cuando se rompe el parqué, creo que pasamos de en ese momento de un cine verité a da un salto que no lo veo totalmente imbricado dentro de la película que estaba viendo. ¿Qué es lo que no acaba de convencerte? En ese momento. Sí. Y se rompe el parqué, sí. Y sigue el parqué roto varios días sin que no lo arregle. Porque todo lo demás es muy verdad, se reacciona como se
normalmente se debe reaccionar en todos los demás que pasan la película. Sí. Me parece que la reacción no tiene nada que ver con la vida que están llevando. Es que creo recordar que el personaje que interpreta Álvaro Guerrero, su amante, el marido de Julieta y padre de las dos niñas, mal educadas, por cierto, por su, evidentemente, en este tipo de señores de clase media con aspiracionales, son clase media, pero ellos se sienten que son clase media alta. ¿Okay? Recuerda que un momento dado le dice, cuando la crisis ya está a unos niveles de la marea alta, que ya no tiene dinero para arreglar el parqué, que a él le preocupan otras cosas más importantes que no el pinche parqué. Creo recordar. Sí, por eso lo dejo un poco así. Correcto. Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias. Pues Manuel, yo creo que hablo, vamos, de parte de todos, de darte las gracias, y no solo a ti, sino también a Mercé, que es la que ha hecho posible esta comunicación. Sí. Y que estén aquí. Vamos a darle a Mercé también. Y que, Mercé, que ya sabes que estas cosas de protagonismo lo lleva fatal, pero a mí me gusta que esté ahí. Y nada, daros las gracias a los dos por venir, por ilustrarnos, por acercarnos el mundo del cine y todo esto que de normal no podemos preguntar a nadie y no conocemos quién pueda trabajar. Bueno, yo estoy agradecido. De hecho, retomamos la conversación después de un tiempo de silencio, pero no un silencio hostil, simplemente las relaciones se dan así, ¿no? Ocupaciones y de repente situaciones un poco complejas, ¿no? Pero retomamos la relación y fue ella lo que me comentó. Yo ya sabía de este cineforum por ella, ¿no? Y cuando me comentó que ella tampoco lo sabía, que iban a exhibir Amores Perros, y me invitó, digo, ay, claro, encantado de la vida, no tengo ningún inconveniente. Entonces, les quería decir dos cosas, bueno, tres. Una, muchas gracias por la invitación, Mercedes. Continuaremos, espero en diciembre cuando nos veamos. No por el virus, a ti. Por invitarme, a todos los que han participado, presentes y con sus preguntas. Me parece muy interesante todo lo que preguntaron, porque como yo dirijo un cineclub, se lo comentaba a Emilio antes, en la facultad que cofundé, que es la Universidad de Cine, un cineclub presencial todos los viernes. Entonces presento la película, exhibo la película y al final es un debate, ¿no? De repente hay gente que dices, ¿de qué planeta vienes? O sea, ¿no podías preguntar algo más interesante? Que no, pero bueno, no tiene que ser correcto y fingir demencia, ¿no? Pero es una actividad que a mí me gusta mucho. Yo les sugeriría que programen un día una película de Arturo Ripstein. Claro. Y me invitan para que yo hable. Pues eso está hecho. Eso está hecho y además está grabado. He trabajado con él en 8 películas y me encanta trabajar con él. Es el mejor director que hay en México, la verdad, Arturo Ripstein. Y luego decirles que no tengan miedo a venir a México. Vengan y así descubrirán cosas que no se dicen. Porque desde que está este señor, pues claro, la oposición, todos los priistas y los panistas, y yo no soy de ningún partido político, ¿no?, se encargan de soltar todo el veneno que han ido acumulando durante 70 años y que ahora han ido perdiendo terrenos, han ido perdiendo territorios, han ido perdiendo la gallina de los globos de oro. Y eso es algo que son muy malos perdedores y se encargan de cualquier cosa que diga el presidente López Obrador, ¡pam!, la guillotina. Un poco sucede también con Sánchez, ¿no? Cualquier cosa que dice, ¡pam!, la guillotina. En fin, independientemente de cualquier afiliación política, ¿no? Pero yo lo digo, testimonio, porque yo muchos años viviendo en México, y la verdad es que la Ciudad de México también tiene lados muy amables y lugares estupendos, cafés, partes muy coloniales, y no tengan miedo, de verdad. No los voy a llevar a las colonias donde se filmaron Amores Perros. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Mercé. Dejamos aquí la grabación. De todas formas, nos quedaremos un ratito aquí ahora, los que nos quedemos charlando. Y nada, hasta la próxima. Tenemos pendiente el cineforum de Arturo Ripstein. Así que hasta la próxima.